¿Qué tal? ¿Cómo están? Damos comienzo a este nuevo capítulo y hemos vuelto hasta el sector de Riecillo. Pero esta vez vamos a tomar otra ruta porque vamos a hacer un deporte distinto que es la escalada y también para poder mostrarles otras cascadas que se encuentran en este lugar. Así que los invitamos a ver el siguiente programa y mostrarles las maravillas que hay en nuestro Valle de Aconcagua. Esta nueva travesía la iniciamos en el sector de Riecillo, ingresando por el primer cajón que existe en el lugar. Debemos reconocer que al principio lo vimos fácil, sin saber lo que nos esperaba. Fue una jornada extenuante por el hecho de escalar más de 50 metros en lo global, por lugares que son poco visitados por su complejidad. Pero también debemos reconocer que fue un deporte maravilloso por el entorno que nos rodeó. Tata, Riecillo de nuevo, al este de los Andes, Valparaíso, quinta región. Estamos aquí en una parte que es escalada, extremo, muy extremo. Bastante extremo. Sí, no es para toda la gente, no es para todos. Tienen que venir con todo el equipo para escalar lo que es arnés, soga, casco y con gente capacitada para venir a estos lugares, porque no es una de estas de las rutas súper difíciles y no cualquiera lo puede hacer. Incluso si pueden venir con todo el equipamiento, que no se sabe la ruta, si no vienen con un guía, no van a poder hacer la ruta porque esta es una ruta extremadamente peligrosa. Hecho un escalamiento ya prácticamente uno de los finales para llegar a la gran cascada que le vamos a mostrar en el día de hoy, haciendo este deporte de aventura en Riecillo, por debajo de las Gualtatas, para que ustedes lo vengan a visitar. Aquí estamos con todo el equipo, con todo el grupo, hemos subido súper bien, así que vamos a seguir avanzando porque hoy sí que es deporte extremo. Y se lo queremos mostrar a ustedes en el Valle de Aconcagua y también para que practiquen y participen. Afortunadamente andamos con unos chicos, unos guías que son súper experimentados, son súper seguros, nos han guiado súper bien. Acá representando a los senderistas de los Andes, súper recomendable, pero hay que tener un poquito de experiencia para ir. Pero es maravilloso, maravilloso. Falta mucho descubrir lo que tenemos acá en nuestro valle, porque hay lugares hermosos que aún no son muy concurridos y hay que cuidarlos mucho para que podamos seguir disfrutando de ellos. Aquí sí que trabaja el cardio. Sí, mucho, mucho. Tenemos las pulsaciones más de 240 por minuto. Estamos al borde, pero vamos a darle y les vamos a mostrar más adelante cuando llegue una cascada maravillosa que nos prometieron acá con nosotros. Correcto, siempre acompañando a mi compañero. Nunca es de más venir en pareja, así para que se ayuden el uno con otro,
ya que estas rutas, como lo dijo mi compañero, son extremadamente peligrosas. Si no conocen la ruta, se los recomiendo que no lo hagan, que vengan con guía y sobre todo preparados. Pero más que nada preparados psicológicamente, más que físicamente, porque las rutas son extremas. Bueno, ahora estamos descansando en un lugar, el cual ahora seguiremos nuestra ruta, para que sigamos prosigando. ¿Cuántos años llevas practicando trekking? Yo no comencé hace mucho. Yo comencé primero viniendo a acampar aquí a la Guastata. Después, como típico joven, dejé de lado esto. Ahora hace poco mi compañero me motivó y ahora somos compañeros de aventura. Laguna del Toro, Cerro El Pelado, Cajón de Riecillo, primera, segunda, tercera parte. Bueno, y así quiero que se vayan sumando cosas. Hemos llegado hasta uno de los objetivos en esta escalada en Riecillo, aproximadamente 9, 10, 11, 12, casi 4 horas subiendo esta ruta realmente espectacular. Y ahora viene su buen té en Choquero, que el grupo estaba preparando como corresponde porque hay que alimentarse. Una linda experiencia para vivir en este lugar, plena naturaleza. Costó, hay que reconocerlo que costó un poco, pero se logró con perseverancia, con esfuerzo, con muchas ganas se puede lograr este objetivo. Y ustedes se pueden fijar en el lugar que nos encontramos a esta hora. Pleno verano, casi llegando a la cordillera. Más ratito vamos a ver una cascada que es mucho más grande, que es el objetivo final para cumplir la meta en el día de hoy.
la mitad del trayecto. Estamos por llegar a la Cascada Grande. Falta la última escalada que queda. Hay una refalín, poza y la que es la cascada más grande que hay en Riecillo. Estamos por llegar ya. Estamos como a media hora, yo creo, para llegar a la cascada más grande que hay. ¿Y esta es la hora de la choca? Esta es la hora de la choca, claro. Que no tomamos desayuno en la mañana, así que esta es la hora de la choca. Está por hervir el tecito ya. Su huevo duro, su pan amasado y su choquero para pa su buen desayuno. Ya este lugar tú te lo conoces casi de memoria. Sí, la ruta igual me la sé de memoria. Años ya, bueno, no tantos años, pero esta ruta ya la he hecho más de varias veces, así que ya es hermosa la ruta, pero es extrema, 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 para no para cualquiera que pueda decir ya vamos. Es algo muy extremo, complicado, te pone dificultades. O sea, podemos pegarnos con una piedra en el pecho que la hemos hecho con mi hija. Exactamente, sí. Sí. Y metiéndose al agua y todo. Metiéndose al agua, zapatillas mojadas, escalando con las zapatillas mojadas, que también eso es una dificultad más, se pone más dificultosa la ruta. Pero no, bien, excelente, todo bien. Estamos en otra de las cascadas de este lugar donde nuestro buen amigo y guía Víctor Eladio se va a lanzar por un tipo de tobogán natural que existe acá en este sector. Vamos a ver qué resulta, vamos. Ahí se va a lanzar. Bien. Qué exquisito. Para que ustedes disfruten de esta maravilla. ¿Cómo está el agua? Está rica, rica. Que está rica. Yo estoy en el agua con los pies aquí. También los vamos a tirar. Y la cascada más grande está detrás de esto, ¿no es cierto? Que es el objetivo final para terminar la travesía del día de hoy de este deporte aventura, conociendo las maravillas de nuestro Valle de Aconcagua. Aquí nos están indicando cómo bajar. Cuidado. Estamos en la parte final, en la recta final. Mira, fírmate del árbol. Ahí está la cascada, mira. ¡Oh, la media weá, conchetumán! La cagó. ¿Sí? ¡Que salga! ¡Que salió del arma! ¡Oh, la cagó! ¡Mira! ¡Oh! Señoras y señores, estamos llegando al lugar más espectacular, más maravilloso que existe acá en Riecillo. No tiene nombre. Impresionante.
Aquí está la famosa cascada, que fue el objetivo que nos impusimos en el día de hoy con este grupo de 4 personas. Y lo hemos conseguido. Una ruta bastante complicada, mucha técnica. Aprendimos demasiado en el día de hoy. Y lo mejor que cumplir este objetivo. Miren qué maravilla. Y está en la comuna de Los Andes, la provincia de Los Andes, en el Valle de Aconcagua. Agradecerle a nuestro amigo Víctor Eladio, que nos ha traído hasta este hermoso lugar. Y hemos llegado todo el grupo con mucha dificultad, pero aquí estamos. Y esto es único. Estamos aquí en la cascada, como se puede ver. Conseguimos el objetivo. Bien. A disfrutarlo. Miren arriba. Qué maravilloso. Vamos, siguieron. Así se disfruta acá. Con esta travesía nuevamente en el sector de Riecillo, en la comuna de Los Andes, Camino Internacional, llegamos al final de este nuevo capítulo, esta vez haciendo un poco de escalada y también conociendo más cascadas, más naturaleza, más sustentabilidad, más diversidad. Hasta la próxima semana.